Entonces yo me acuerdo que yo vi eso y vi claramente una niña en la carretera. La típica imagen de una niña en blanquito y que aparecen varios carros y de pronto aparece ella. Y que luego después que pasen más carros desaparece. Y yo en mis sueños estaba así como que súper que asustada y yo dije, ¡ah! ¡Qué miedo! Y yo le dije, no, yo lo vi, en serio lo vi. Antes de comenzar el video, quería decirles que no se olviden de utilizar el código de creador MultiPlay115, sobre todo al comprar pues este pase de batalla. Muchas gracias chicos por todo su apoyo. No se olviden que siempre estoy haciendo pues directos diarios en mi Twitch. Aquí está abajo en la descripción pues el link donde yo hago siempre directos. Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a un nuevo video de DigiPlay115. El día de hoy pues vamos a hacer un video pues de pues relacionado a videos chidos. Ok, vamos a ver este aquí. Desde investigadores mexicanos hasta el espíritu del niño. Bienvenido, Doctops. Estos son 5 fantasmas captados en cámara. Se encontraba celebrando su cumpleaños en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. ¡Eh! ¡Ay! ¡Pero si ahí está Guayaquil, Ecuador! ¡Ahí es donde yo vivo! ¿Qué pasó? Sus seguidores quedaron en shock cuando vieron a alguien que parecía estar fuera de lugar. No sé, me parece como fake que esa niña esté. That's that food? Don't scare me like that. Oh my god, it's gone! Oh no! Chat, I don't like supernatural stuff. Why you guys said it's a ghost girl? No. Eso se ve bien fake. Pepe, eso se ve bien fake. Era una niña, probablemente sea su hermana, que se vistió de blanco, no se puso zapatos, se puso nomás justo a asomarse. Dejó a chat que no sé cuánto. Y que luego después se haya ido. No entiendo por qué debe asustarse si puede aquí. Pobre niña, re fake. Eso está bien re fake. No lo creo. Eso sí es. Primero, Brian casualmente menciona que hay una niña parada en el balcón. La niña parece estar parada completamente inmóvil. Ah, es que tiene hasta zapatos. De hecho, está tan quieta que algunos de los que estaban viendo el stream escribieron en el chat que podría ser una estatua. ¡Qué niña fantasma! Es una chinga que estaba recién levantada y se fue a asomar en la ventana. Y que por último se fue nomás a comer el desayuno. Eso nada más es. No entiendo por qué, cuál es el boom. No, eso bueno, Brian es bien gira fake. Su cámara para enfocar a la niña. Claro, después de hablar 30 minutos con el chat. Ah, sí, que no sé qué. Sí. Y gira. Como que si la niña puede tranquilamente irse. O sea, no tiene nada que ver. Eso está más falso que mi novia. Es falso, es fake. A ver, chavales, ya que estamos aquí hablando de niñas y cosas así, les tengo que contar el sueño que tuve. Y es que tuve un sueño muy feo, muy feo. Fue horrible. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Es que no sé ni siquiera cómo ponerles aquí, pero el sueño que yo tuve era algo así como que sorprendente, que no me dejó dormir y como que me dio demasiado miedo. De hecho, sí, a veces cuando hablo de ese sueño se me pone la piel de gallina de lo tan real que lo sentí. Que, o sea, el sueño que yo tuve es que yo estaba pues en un antiguo trabajo que yo tuve hace tiempo y yo les estaba contando que ha sido mi vida y toda la cosa. Entonces me encontré con una compañera de ese trabajo que me llevé bien pues en ese entonces. Y yo le decía, ah sí, ¿cómo estás? Y todo, yo le contaba pues toda mi vida, de como que así ya me casé, que ya estoy trabajando aquí, que estoy siendo streamer y toda la cosa. Y yo le estaba contando todo. Entonces pues nos fuimos en un bus. Ojo, en un bus. Es una especie de buseta. Creo que todos aquí que somos vivientes en la TAM, todos van en bus. Que es una buseta así tranquilamente, pero de pronto se hizo como tipo 6, 7, 8 de la noche. Por ahí, o sea, la oscuridad estaba oscuro. Y estábamos conversando y todo eso. Y justo estábamos pasando por el cementerio, que es el cementerio general de Guayaquil. Este es el cementerio. Ok, esto aquí claramente se puede ver cómo es Ecuador. Todo esto lleno y acá está todo el cementerio. Así, pero imagínense esta foto.
Imagínense esta foto, pero en oscuras. Así oscuras porque bastantes cosas dicen del cementerio que cuando sale uno a partir de cierta hora, que aparece la dama tapada, que aparece un mencito, que político, que vendió su alma al diablo. Y vienen bastantes historias acerca de eso. Miren, así más o menos es el cementerio en la noche. Un poquito aterrador, de hecho sí es aterrador. De hecho aquí está un fantasma que siempre dicen... En Guayaquil, más que nada, que existe ese fantasma, que es un político que falleció y que supuestamente su alma, su cuerpo lo llevó el diablo y que él había vendido eso y que en la tumba habían piedras. Eso es una leyenda urbana que existe aquí en Guayaquil. Entonces imagínense esto. Bueno, ese fantasma no, eso es clickbait. Pero imagínense, estaba pues prácticamente pues pasamos justo en el cementerio. ¿Por qué? Porque mi casa quedaba, o sea, no la que ahorita vivo ni la que voy a vivir, pero mi casa donde yo me crié, donde yo estuve desde pequeñita hasta ya grande antes de casarme, yo vivía en el centro que era cerca del cementerio. Entonces pues estaba en esa época que yo me tenía que dejar en el centro. Entonces justo pues estábamos en el bus y toda la cosa. Y yo vi, o sea, ella me dijo: oye, que tú no has sabido esta historia. Y yo: ¿qué historia? Y dice: sí, la historia de la niña. Y yo: ¿qué niña? Y es que creo que mi mente, creo que como que niña, me hace acuerdo a mi trabajo, que yo ahorita estoy trabajando como profesora. Y dicen que en ese edificio penan, y hay un laboratorio que penan, entonces siempre me molestan diciendo: ah, sí, algún día vas a estar con esa niña, alguna de la niña te va a molestar. Y yo: ¿qué? Bueno, cosas así. Entonces creo que mi mente se cruzó con ese recuerdo. Entonces él me dice: sí, hay una niña que aparece en el cementerio en la noche. Dice: si tú te fijas bien en este punto de la carretera, aparece esa niña. Entonces imagínense esto de aquí, imagínense que hay bastantes carros como aquí, pero en la noche, y que justo aparezca una niña. Entonces yo me acuerdo que yo vi eso y vi claramente una niña en la carretera. La típica imagen de una niña en blanquito y que aparecen varios carros y de pronto aparece ella. Y que luego, después que pasen más carros, desaparece. Y yo en mis sueños estaba así como que súper que asustada. Y yo dije: ¡ah, qué miedo! Y yo le dije: no, yo lo vi, en serio lo vi. O sea, desaparecía una niña ahí. Pasaron algunos, o sea, estaba yo viendo pues la carretera, pasaban carros, y cuando dejó de pasar carros en esa parte, vi a esa niña. Y luego pasaron más carros y desapareció. Y la piel se me hizo de gallina, y yo dije: no, hay una niña, sí, no, una niña. Estaba así asustada en ese sueño. Y lo peor de todo, que estaba yo con ella, y la típica, que luego me volteo y ¡pum! Aparece la niña en el bus. Así fue horrible. Fue horrible ese sueño, que me levanté, apenas apareció esa niña, pues me asusté, me puse a llorar. Incluso estaba diciendo: Jesucristo. Estaba así con miedo, que ella llamó todos los días a los ángeles, a todo el mundo, para que me proteja. Y yo, así estaba, como que a veces cuando algunas personas dicen eso, que cuando sienten una mala presencia, o sea, sienten una presencia del más allá, sienten una presencia que es mala, gagueas, se te traba la lengua, sientes pesado tu cuerpo. Entonces eso pasa, algunas pasan. Entonces creo que yo viví eso en mi sueño, que yo quería llamar, orar y todo, y yo y cuando medio pude decir la palabra Jesús, como que me levanté. Cuando me levanté, ves que así asustada. Y Jorge estaba al lado, y yo lo levanto: Jorge, ayúdame. Y Jorge: ¿qué pasa? Y yo le dije: tuve una pesadilla. Y me dice: ya. Entonces después ella me abraza y se queda dormido y se pone a roncar. Y yo: así no voy a poder dormir, así no puedo conciliar el sueño. Así que me demoré así bastante para dormir. Pero esta anécdota, pues este video, me hace acuerdo a ese sueño que tuve. Así mismo, de una niña así. El cazafantasmas popular chino Shaolong ha vuelto con una nueva aventura aterradora en una escalofriante casa funeraria en la ciudad de Jinghao, en China. Dicen que la casa está maldita. Uy. Guau. Ok, se le abre y se cierra. Eso no creo que sea edición. Eso sí puede que sea verdad. Pero para aquí. La escuché tú.
Como fue grabado en vivo, sus seguidores le pidieron que por favor regrese de nuevo a la casa funeraria. Uy, no. Como ya se imaginarán, las cosas no salieron del todo bien. ¿Qué? Ok, yo no entiendo por qué hace eso. ¿Por qué no se puede jugar Fortnite? Shaolong se horroriza cuando descubre que el área había sido utilizada para almacenar cuerpos humanos. A pesar de que está un poco aterrado, regresa al crematorio cargando consigo lo que él llama un amuleto protector. Encuentra un horno viejo y ahí es cuando se puede ver algo absolutamente perturbador. No sé, chicos, no sé. Eso sí no se ve bien fake. Pero, qué miedo. La concha de tu madre está cada rato. Banda. Ya, ándate, anda a jugar. Una cara pálida aterradora se asoma a través del conducto de aire del horno y después desaparece en la oscuridad. ¡Qué horrible! Un usuario de TikTok llamado Michael cuenta que recientemente empezó a experimentar cosas aterradoras en su casa después de haber estado jugando a la Ouija donde un amigo. So I've had a lot of weird stuff happening lately and I can't... Hello? Se puede escuchar la voz de una niña, pero Michael asegura no tener hijos. Debido a eso, Michael decidió instalar cámaras estáticas por toda la casa. Ah, eso es con la esperanza de captar la actividad paranormal que lo ha estado aterrando. Bueno, hablando de cámaras para cámaras, nosotros sí tenemos una cámara en la sala, pero para ver las travesuras de mis perros. Pero de ahí no, nada, nada, no. No lo voy a esta poner es una a grabar de las muchas cosas paranormal. Que captó. Pobre gato. No me la container. Eso sí puede que no sea true. Ok, parece que el fantasma le gusta jugar con gatitos. Quiero que se vayan, dicen. Quiero mi casita con mis gatos. Sí. Algo cae violentamente al piso justo al lado de Heather y después ambos escuchan un sonido que proviene de arriba. Cuando miran hacia la escalera, algo o alguien que no pueden ver se escucha acercarse rápidamente hacia ellos. ¿Ustedes qué creen, chicos? Ahí me dio miedo. Pero el grupo empieza a ponerse nervioso cuando escuchan sonidos que provienen de todos lados. ¡Ay, joder! No mames, se escuchó un ruido de acá de este lado. ¿Dónde güey? Fue? ¿Dónde fue? Se escuchó acá de este lado. Ay, sí. Cabrón, no mames. Sí, esto es bastante interesante. Es una palabra en inglés que no voy a mencionar en estos momentos por cuestiones de protección. Así. Pero dentro de las palabras de. Dentro de esta palabra hay un nombre muy. Acá se escuchó algo. Sí. Bien cabrón. ¿Lo escucharon? ¿Escuchaste? Sí, bien clarito, güey. No sé si la cámara lo captó. La cámara parece captar el sonido de una respiración profunda proveniente de algún lugar oscuro. Mientras siguen investigando sobre las escrituras en la pared, lo que parece ser una figura con un manto aparece caminando muy cerca de ellos. Es que por todas las paredes hay... Ok, es que eso está endemoniado, pues. ¿Cómo ven? Hay personas satánicas van a hacer eso. Pues, ¿dónde se están metiendo? Ok, ay no, aquí ya no sé. Ya acaba el video, por favor, que yo no quiero ver esto. Hijo de la gran flauta, no pasa nada. Ahí dice el código del creador Nicky Play 115. Hace bastante. Ninguno del grupo se dio cuenta de lo que habían captado. Ah, una manchita blanca. Será la aparición de la Santa Muerte.
la misma que representa físicamente a la muerte. Y ahí me parece como que se fuera el diablo. Ok, ya acabó el video por fin. Espero que les haya gustado este video. No se olviden darle like, suscribirse y compartir si quieren más videos como este. Así que sin nada más que decirles un besito a todos y adiós. Espero que si puedan dormir, puedan dormir esta noche. Chao, chicos. Chao. If you don't know who I am, I'm melody man. I'm melody man. If you don't know who I am.